Bienvenidos a Dominando la Noticia. Aquí estamos nuevamente con ustedes en este compartir en vivo. Les recuerdo a todos que estamos en vivo y se pueden comunicar conmigo y nuestros invitados a través de teléfono, mensajes de texto, por favor, llamadas no. Yo soy Jorge y soy anfitrión y me pueden llamar al 787-599-9188. Les repito, 787-599-9188 está en pantalla. Lo menciono para los amigos de la radio. Nosotros estamos en vivo en este momento a través de Liberty y todo su sistema de cable en Puerto Rico en el Canal 27. En Claro TV y su sistema de cable en el Canal 26. En Tiva TV, la productora general de este programa y de toda nuestra programación, 24 horas al día, que podemos reclamar sin duda ninguna. Todas las 24 horas son producidas aquí en nuestros estudios por nuestros técnicos nuestros compañeros de las distintas producciones que tenemos. No tenemos ningún enlatado. Todo lo hacemos nosotros mismos aquí. Y eso lo pueden ver con las personas que tienen las antenas pequeñas en la casa. En el 8.1, el 8.2, el 8.3, 18.2 y 33. Según donde usted viva, puede ir eh, seleccionando cuál de esas señales se ve mejor en su área. También estamos en vivo en Radio 1520 AM. Amigos que están escuchándonos, que se tienen que salir de donde están, pueden continuar en su automóvil en el 1520 AM. Y estamos, sin duda alguna, en el maravilloso mundo del Internet, donde cubrimos no solo a Puerto Rico, cubrimos al mundo entero. Eh, sabemos que tenemos una gran audiencia que nos sigue continuamente en España. Le damos buenas tardes también en Brasil. Lo tenemos, tenemos una colonia de puertorriqueños que vive en Canadá, que Permanecen continuamente con nosotros en Tiba TV para mantenerse al día de qué está sucediendo en Puerto Rico. Le agradecemos su sintonía y todos ustedes aquí en Puerto Rico, bienvenidos a Dominando la Noticia. Me acompaña comenzando aquí el programa en la tarde de hoy, el ya compañero. Licenciado Eddy López, buenas tardes Eddy. Buenas tardes Jorge, buenas tardes a toda nuestra radio y teleaudiencia también que nos acompaña en la tarde de hoy. Eh, un privilegio nuevamente compartir panel contigo y con los invitados que vamos a tener en el día de hoy y las diferentes gentes con quien vamos a hablar, eh, toda vez de que este fenómeno atmosférico en la Florida y el sur de los Estados Unidos eh, se están preparando y se ve fea la cosa, así que es importante hablar con ellos, a ver cómo van esos preparativos. Para nosotros bien importante porque... ¿Tú tienes familia allá? Sí, tengo a mi hermana, a mi sobrino y a mi cuñado en West Palm Beach, que es una de las wow. áreas por donde va a entrar, y a mi hija que está en Charleston, South Carolina también, que es otro de los sitios que según la trayectoria parece que va a ser de los más impactados en el sur de los Estados Unidos. Yo también tengo familia allá, obviamente, la tengo en Miami, la tengo en Orlando, la tengo en Melbourne, Florida. Eh, y están todos preparados y voy a comunicarme con ellos y tú te vas a comunicar con tu hermana, ¿no? Ah, sí, mi cuñado. Mi cuñado sí va a estar hablando. Vamos a, a estarlos llamando caso. a ellos en vivo aquí para compartir con ellos a ver cuál es el ambiente que tienen en este momento. Miren, para nosotros es bien importante dije en el programa de ayer y lo repito hoy. Este es el momento de establecer las medidas de seguridad. ¿Cómo usted se va a comunicar con su familia una vez este fenómeno les ataque? Dentro de las posibilidades que ellos tengan, obviamente, si se va la luz, se le quedó el celular sin batería o las células de, de transmisión de los celulares se caen, pues no va a haber la comunicación. Pero establezca una manera en que se puedan comunicar los familiares, de ser posible, repito, para que le pueda llegar la información a ustedes aquí, porque lo peor es nosotros estar aquí sentados con un huracán de esta magnitud, eh, atacando áreas donde tenemos familias y preguntándonos cómo estarán qué les podrá estar haciendo falta en este momento cuál es la situación de donde están sus respectivas residencias o apartamentos donde vivan en qué condiciones están traten de establecer eso ahora mismo si lo dejan pasar unas cuantas horas más podría ser tarde ciertamente porque pues se impacta primero que nada lo que es el servicio eléctrico eh, ya por lo menos en el área de la florida eh, la el, el comunicado oficial es que ya a las 10 de la, de la noche van a estar eh, bajando el servicio como medida preventiva. Entonces, luego de que viene el servicio eléctrico, vienen las torres de celulares que se va el internet también. Eh, el agua es lo que pudiera ser una constante, eh, pero sin electricidad. Ya tú sabes que no hay mucho también, y mucho más las personas que viven cerca de cuerpos de agua o que están cercanas a la playa, que evidentemente el oleaje y las altas mareas pues, pudiera también afectarlos. Ya el presidente Obama declaró a la Florida en estado de emergencia, de emergencia y en las Carolinas va a suceder lo mismo. Mire, en estos fenómenos, eh, yo siempre digo son acts of God, esto no lo controlamos nosotros ni la computadora más moderna que existe en el mundo. Pueden trazar una, una, una trayectoria que muy posiblemente resulte cierta, pero nosotros no podemos depender total y absolutamente de los modelos de las computadoras, aunque... Por lo regular no fallan, pero sí existe la posibilidad. Tenemos que estar bien, bien pendiente y tomarla. Inclusive, Eddie, no sé si has escuchado, yo escuché que existe una posibilidad de que ese huracán suba y vuelva a bajar y azotar otra vez a la Florida. O sea, yo no sé si tú recuerdas hace muchísimos años atrás, no sé el año. En que un huracán pasó por Cuba, después que había pasado, viró y lo Eres volvió a coger a, otra no vez. De acuerdo, cómo no, seguro que sí. Este, a nosotros aquí en Puerto Rico, un huracán que pedía aquella dirección viró y vino en, en dirección opuesta y también nos llegó. O sea, que demuestra que son condiciones que no las controlamos nosotros. Es lo que uno llama, pues, acts of God. Esas cosas, pues, suceden y tenemos que estar preparados en cualquier momento. Adelante, senador. Adelante, representante. Muy buenas tardes ambos, representante Johnny Méndez y, y, y el senador, no? el senador Rafael Nadal Power. Power. Bienvenidos a ambos, muchas gracias, muchas gracias. Uh, dominándolo aquí la noticia, eh, es una conversación que llevamos aquí libremente, el compañero Eddie, eh, Aram Maccabi que va a venir ya mismo. Y con ustedes, en un compartir con el pueblo de Puerto Rico, y no solo en Puerto Rico, sino fuera también, ya que estamos en Internet vivo, viéndonos en muchas partes de Estados Unidos y otras partes del mundo. Como dije al principio, tenemos una gran colonia puertorriqueña que nos ve en Canadá. Se mantienen informados de lo que está pasando a través de nuestro programa. Tenemos otra en España, tenemos otra en Brasil que son constantes, constantes. El propósito del programa, y así lo hemos llevado hasta el día de hoy, desde que comenzamos que el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de conocer a los líderes que están eh, pidiéndonos el favor del voto el 8 de noviembre para ser parte del próximo gobierno. Eh, no creemos, no queremos y no motivamos la discusión y la pelea. Intercambio de ideas con respeto entre todos los compañeros aquí presentes y respeto a nuestra audiencia. Déjeme decirle. Yo no sé si tú has tenido la misma experiencia. Yo, el programa comenzó el lunes. En la calle la experiencia ha sido extremadamente positiva. La gente que me han detenido, que han podido conocer verdaderamente a los que han venido ya, el carácter de la persona, las ideas de la persona, la, el propósito de la persona para ser electa. Eso les ha encantado. Y eso pues entendemos que es lo que el pueblo busca en este momento. Y en particular, Jorge, la discusión de las ideas, sin ¿verdad? Cuando muchos de estos foros pues, se van a personalismos y demás, y entonces se pierde la parte de la propuesta, ¿y qué verdaderamente tiene la preparación de ese candidato? Eh, ¿Qué puede ofrecer? ¿Cuáles son los planes? Y en eso tenemos que decir que en estos pasados tres, cuatro días hemos sido exitosos en permitir ese espacio para que las personas que nos han visitado pues puedan expresar eh, que tienen en la bola, ¿verdad? Y que proyectan para eh, de cara a los próxima, a la próxima administración de gobierno. Y dicho eso, al final del programa se lo voy a anticipar, lo puedo hacer en un comercial, pero aquí lo hacemos todo y se pueden sentir libremente para hablar cuando quieran. Le voy a preguntar a cada uno cuál es el proyecto estrella de cada uno de ustedes para el próximo cuatrenio. Estén preparados porque les voy a preguntar también porque no lo hicieron en este. Claro. Pero, ¿cuál es el próximo que tienen? este Y se los digo, pues, dominando la noticia, hay que decir las cosas como son. Estamos hablando en este momento, antes de ustedes llegar, de este fenómeno, el huracán Matthew, que uh -huh. está por llegar ya a las costas de Estados Unidos, ya están sintiendo parte de los efectos. Tenemos, Eddie tiene a su cuñado en la Florida, lo vamos a llamar. Yo tengo una prima que también voy a llamar, que está en Melbourne, Florida, eh, para ver. ¿Cuál es el ambiente en este momento? Esa señal que están viendo ahí, eso es en vivo, ahora mismo de las costas de la Florida. Son unas cámaras que yo mandé a poner allá de TV. ¿vale? <laughs> <laughs> eso no es cierto. Hombre, no de es camino cierto. estaba escuchando la prensa, ¿verdad?, de los diferentes eh, medios que están cubriendo allá en la Florida, medios hispanos. Y hablaban de Deerfield Beach y Boca Ratón, que es esa parte, ¿verdad? Un poco encima de Fort Lauderdale. Sí. Que la gente está en la playa, hay gente en la playa como si nada, ¿verdad? Gente y, a la... y a también. las 3 de la tarde se supone que empiecen a cerrar las carreteras por la proximidad uh -huh. que tienen el... a los cuerpos de agua. Y en muchas, ¿verdad? En nuestras costas, en muchas de ellas, pues hay arrecifes o barreras. En... en esa parte de la Florida, particularmente, está la playa y está la carretera ahí mismo. O sea, y no hay ningún tipo de, de... de impedimento para que el mar entre a las estructuras, quizás o, o dónde resguardarse así que eh. mucha gente ignora los peligros reales de un huracán eh, no olvidemos que el huracán eh, Georges eh, pues, llegó a Puerto Rico eh, por poner un ejemplo hace ya casi 20 años en el 28. Vi, yo la, vi uno antes que tú las personas de menudo. Bueno, yo también. Bueno, eh, estamos en escuela superior Correcto, para, para y, Hugo, sí. la, pero, pero el que tiene menos de 23 años, sí, con leves, no, no, <laughs> no recuerda lo que es un huracán. No recuerda lo que es un huracán. Y las peripecias porque... de los días después. No, de no, no, bueno, el... cuando Hugo, yo recuerdo que también se fue el agua como por dos también. semanas. Que fue aquel incidente famoso en que Carahizos inundaron los por motores bien. de las compuertas y se dañó todo. Eh, y pues hubo que sobrevivir eh, sin luz y agua. Yo recuerdo de hubo 53 días sin energía eléctrica y 44 sin el servicio de agua. O sea, y fue la primera experiencia que tuvo Puerto Rico de un, de un evento como este, porque previamente habíamos tenido a David y Federico en el 77, 78, sí, 79. 79 eh, pero básicamente pasaron como tormenta. Hubo. Fue un huracán de categoría 4 que azotó el área noreste de Puerto Rico. Sí, sí. Yo recuerdo haber visto el ojo del huracán pasar por encima de. de bueno, de, el ojo de pasó el área por donde yo vivía. área. Entró ¿verdad? por esa parte, Seiba, a guapo, por se ahí. Fajardo, y, y recuerdo haber tenido esa experiencia de ver que todo había terminado y de momento la virazón. Y es algo que no le deseamos a los hermanos que están en la Florida y más que nada a la gran comunidad puertorriqueña que hay allí. Eh, algunos de ellos ya han vivido esta experiencia, pero de todos modos no deja de ser un sinsabor para todos los residentes norteamericanos y puertorriqueños y latinos que viven en el estado de la Florida. Y ya vemos lo que esto hizo uh -huh. en Haití, sí. en Cuba, en Las Bahamas. Es un desastre total. Y, sí. y todos sabemos que más, más allá del viento, el huracán a veces el, el peor daño lo causa el agua. El sí, ambiente, sí. La, la lluvia que deja detrás, eso a veces es peor que el viento que pasa inicialmente y así que, pues, preparados todo el mundo, ¿no? Y quienes nos estén viendo, pues, eh, eh, protéjase, no sea testaduro, no desafíe a la naturaleza, porque eso no salga a mucho. ser fiel. Exacto, eso. No hay que obligar entonces a los organi organismos de seguridad a tratar de rescatar a esa gente, ¿verdad? Por una, como dice el senador, por una imprudencia de alguien que quiere darse el último gustito en la tabla Pero y fíjate, después tiene que salirlo. El, los, los el, de de, el gobernador de la Florida ha sido muy enfático. O sea, sus instrucciones han sido directas. Eh, se acabó el tiempo. Tienen que haber salido ya y las instrucciones son sencillamente desalojo total. Allí, si tú no te mueves, te sacan. Sí. No te hacen muchas preguntas, es más, no te hacen ninguna. Uh -huh. Sencillamente, por aquí. Y sí, en que la te Florida, va. pues claro, cuando uno está en un continente, pues tiene la ventaja de que puede. Eh, subir puede ser el carro e irse para el otro lado claro a la costa eh, oeste de la Florida digamos uh -huh. no, 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 no quiero saber cómo está que el tapón en la 95 Ya y hay cerca de 2 millones de personas en Puerto Rico no tenemos a dónde si vivir. llega un huracán <laughs> en bueno, el área oeste ya no hay espacio de, de hoteles o sea antes tienes que ir a casa de conocido. De eh. conocido, o si pues, no, pernoctar en tu propio automóvil en alguna estacionamiento. Sí. Esa parte no. es bien importante, eh, representante. Eh, mucha, todos estos reportajes que han salido de gente viviendo en los carros, particularmente en la, en la Florida Central o en los moteles, porque verdad se fueron y no planificaron bien. Y hay mucha gente que está viviendo en condiciones bien eh, difíciles. Y entonces la sumas a este tipo de desastres eh, te ponen en una, en una condición muy precaria eh, cuando hay menores de edad y ese tipo de cosas. Eh, tengo que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a estar llamando eh, aquí a personas que conocemos que están en la Florida para que nos digan ya qué es lo que están experimentando, los preparativos si se han llevado a cabo y bajo qué condiciones están en ese momento que les digo que si ustedes tienen familia, amistades allá, los podemos llamar por teléfono también y hablamos con ellos. Los supermercados, sí. las gasolineras, todo eso, Cacho, importante. Eso ya está vacío. Vámonos a una pausa. Regresamos con ustedes en breve.